Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 18 dentro de lo que sería nuestra aula virtual que corresponde a sección número 4. Es un gusto nuevamente volverlos a tener acá. Recordarles ya el día de mañana es nuestra antepenúltima clase por haber iniciado un día martes nuestra sección. Igualmente va a estar finalizando el día lunes, que viendo acá fecha sería lunes 23. El lunes 23 es nuestra última sesión. Pedirles el favor que no falten, ya que recordarles de que nosotros realizamos una encuesta al final y esta es de suma importancia por parte del Instaport. Entonces, pedirles el favor, no falten el día lunes a la clase, ya que además que va a ser la última opción, igualmente puede incorporarse alguien de inglés corporativo y apoyarnos en lo que sería la última parte, que es que ustedes puedan llenar la encuesta y poder finalizar la última sesión. Agradezco ya las participaciones que se han tenido dentro del aula virtual este día. Revisado, ya falta muy poquito para que finalicen el examen final. Espero que lo puedan hacer, ya sea en el transcurso del día de mañana o también el fin de semana, para que todos puedan finalizar lo que es el curso completo. Si usted considera que al no finalizar alguna sección, con esto siempre se le va a entregar el diploma, y quiero decirle que no, ya que esto fue algo que se habló con ustedes desde el inicio, que ustedes deben de ir llenando y ir completando como mínimo el 80%, y con esto pues ustedes están finalizando con éxito lo que es el curso. Este día, miren, hablando siempre del tema de tablas dinámicas, hoy vamos a tratar de las tablas dinámicas que hemos venido trabajando, poder realizar un cambio en ellas, crear la tabla dinámica, colocar los elementos, saber cuál va a ser el indicativo en este caso de que va a conformar nuestros campos, es importante, pero también poderle dar ya un diseño propio de nosotros, también es de suma importancia. Saben, desde ayer estoy buscando la información que me proporcionaron, que también es bastante extensa de lectura, pero voy a tratar de podérselo encontrar y podérselos colocar en el grupo de WhatsApp. Si ustedes gustan leerlo, pues les va a ayudar también bastante en la dinámica
de lo que son las creaciones de tablas dinámicas y que a la vez pues nos empapan un poco más de un tema pues bastante importante dentro de lo que sería Excel. Además de esto, tenemos ya colocado nuestro foro de discusión número 18. Agradezco las participaciones que se han hecho en el foro 17. Igualmente, pues pido que sigan participando los que no lo han hecho. Este día la pregunta dice, ¿en qué nos ayuda cuando realizamos tablas dinámicas recomendadas en Excel? Ya que es un tema que igualmente vamos a ver este día. ¿Qué me recomienda Excel para crear desde una base de datos una tabla dinámica? Quiero decirles que acá es donde se van a dar cuenta lo que les he venido platicando, no solamente de la parte de la teoría que dice o lo que nosotros podemos ver en un video o lo que comenta otro docente, que siempre se trabaja más la parte de lo que son las filas que las columnas. Entonces ahora igualmente se van a dar cuenta que de todas las recomendaciones que me puede arrojar Excel sobre la tabla que le voy a indicar, casi la mayoría se trabaja en fila. No hay una que me indique, en este caso, columna. Entonces, porque de esta manera yo puedo tenerlas agrupadas. Ya el día de ayer se dieron cuenta que con dos columnas de información, que era una base de datos hacia abajo, en este caso en filas, pudimos crear segmentaciones de datos agrupadas para poder obtener al final pues este resultado que queríamos. ¿Cuánto entre las edades que teníamos ahí, que creo que la última era de 68 y la más pequeña era de 18 años? Nuevamente voy a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Al final, como siempre, recordarles que respondan el foro que se encuentra en cada una de las sesiones. Esto les ayuda también mucho a que si ustedes lo hacen cada día, pues ahí van acumulando ese porcentaje que necesitan. Como objetivo general de sesión, aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. Como dice, una buena presentación a la hora de crear una tabla dinámica, además de la información que tenemos, también debemos de poder aplicarlo de la mejor manera. Voy a pasar lista en este momento. Se me había olvidado que lo ve. Ah, muy amable. Gracias, Salvador. Gracias por decirlo. Muy bien, voy a pasar lista en este momento. Permítanme colocarme. Muy bien. Alejandra María Escamilla. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Muy amable. Francisca Margarita Medina. Gracias, Margarita. José Lino Larios. Gracias, muy amable. José Roberto Martínez. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Ahorita, Leslie, creo que. Buenas noches, Leslie, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Salvador Valentín Flores. Creo que ahí está conectado, pero va el gracias, Salvador, muy amable. Wilber Amílcar Cubías. Gracias, Wilber. Jennifer Arely Cárcamo. Ricardo Alcides Rodríguez. Gracias, Jennifer. Teresa de la Paz Urrutia.
Me falta uno. Vamos a ver. Fíjense, miren, esta información bastante importante. ¿Qué es cambiar el estilo de una tabla dinámica? Si no les gusta el aspecto de la tabla dinámica después de crearla, puede elegir un estilo diferente. Por ejemplo, cuando tiene una gran cantidad de datos en la tabla dinámica, puede ayudar a mostrar filas o columnas con bandas para facilitar el análisis o resaltar datos importantes para poderlos, en este caso, destacar. Quiero comentarles que cuando nos piden trabajar tablas dinámicas, debemos de darle también nuestro propio estilo. Y esto es algo que ustedes han venido aprendiendo desde Excel básico, cómo poder dar un buen formato a la tabla que se visualice bien. Por ser una tabla la cual va a llegar a realizar en cualquier momento un cambio en el cual puede generar que se seleccionen más columnas y más filas, debemos siempre de poder tomar en cuenta todos los cambios que nosotros podemos realizar en ella. Dice que cuando nosotros cambiamos el diseño de una tabla dinámica, la funcionalidad de tablas dinámicas nos proporciona estilos prediseñados, aparte del que se aplica por defecto y en general, cualquiera de estos es mejor que el estándar. Acá difiero un poco porque igualmente en la parte de que yo quiera trabajar la cuadrícula, colocarle un doble color, al final igual puedo presentar un buen diseño, pero nosotros desde el momento que creamos una tabla dinámica es como que fuera tabla de Excel. Por eso es que se enseña primero tablas de Excel para que se haga como un poco referencia a lo que se ha venido en este caso trabajando cuando ya trabajamos tablas dinámicas. Dice que para seleccionar un estilo diferente, simplemente ubicamos la celda activa en la tabla dinámica, luego nos vamos a la pestaña de diseño, grupo estilos de tabla dinámica. Vamos a desplegar todas las opciones de tema que nosotros tenemos ahí y en ella, bueno, esto ya lo vimos, en ella, miren, vamos a poder visualizar todos los tipos de color. Acá me hace falta la parte del color oscuro. También recordarles que nosotros podemos crear un nuevo estilo de tabla colocando con los colores de nuestra preferencia, la cuadrícula y todo lo que conlleva en este caso colocar un estilo en ella. Pero también es importante que nosotros, si queremos, desde la pestaña, perdón, desde el grupo de fuente de la pestaña de inicio, poder colocar una cuadrícula, poderle colocar en este caso un fondo a nuestros encabezados, que igualmente en cualquier momento pueden cambiar. Esto no deja de ser una tabla dinámica ni tampoco una tabla de Excel, sino que nosotros podemos como agregar el estilo de nuestra preferencia. Hay muchos usuarios que ya tienen esto de las gamas de colores. Saben, yo esto lo aprendí mucho, ya que yo formo parte de un diplomado que se llevó acá a nivel nacional, en donde aprendimos a ser administradores de plataformas virtuales. Y yo me recuerdo que ahí me enseñaron mucho la gama de colores, ya que las pestañas o viñetas que se les llama a lo que tienen cada una de las tablas virtuales, nosotros no podemos, o sea, no existe
un cuadro así como lo hace acá Excel, donde está el color verde, azul, morado, sino que lo debemos de colocar, perdón, como una paleta de valor numérico. Por ejemplo, por código. Entonces, este código, yo me recuerdo que yo descargué una tabla que encontré en internet de todos los códigos de colores, porque de esta manera era como se aprendía a poder colocar un color a cualquiera de las pestañas, ya sea que se haga por semana, por día, la estructura de lo que es el aula virtual. Entonces, no era que nos íbamos a aprender, sino que al poder conocer estos códigos, ya teníamos el código A0019, A0020, y esto es más o menos con los colores que son como más conocidos, pues deberíamos de saber para poder colocar en este caso el color. Y había dos tipos de color. El color que tenía o el código que teníamos que poner a lo que es el texto y color si lo queríamos de fondo, igual como lo hacemos acá con cada una de las hojas, que colocamos lo que es el color de fondo, ya acá pues por defecto es color negro el texto. Pero para lo que son plataformas virtuales, no. Toda la parte de color se trabaja por código. Entonces, ¿a qué llevo eso? Que igualmente, si usted conoce esos tipos de códigos, puede llegar a sacar colores muy bonitos y que igualmente pueden llegar a ser una buena presentación. Yo siempre he pensado que cuando nosotros tenemos muchas personas adultas en nuestra vida laboral, los colores muy fuertes no les agradan a ellos. Entonces siempre hay que ir a buscar colores bastante suaves. Si ya tenemos una paleta de colores suaves, pero aún así necesitamos otros, igualmente pues Excel nos da, ahí aparece cuando nosotros queremos colocar un color, en donde dice el código del color. Igualmente si nosotros conocemos estos tipos de códigos, podemos colocarlos y ya nos aparece el color. Por ejemplo, el fucsia, el color verde fluorescente, no son colores que se muestran, pero si nosotros los queremos, vamos a buscar qué código pertenece y lo podemos también colocar también acá en. Muy bien, entonces, igualmente podemos crearlo con los colores de nuestra preferencia o irnos al grupo de fuente, algo que ustedes ya conocen. Podemos colocar alineación y algo importante que no es un techo o no refleja una tabla dinámica. Y no sé si ustedes ya se hayan dado cuenta que la simbología en moneda no la realiza. Entonces nosotros también, si estamos hablando de que la información de valor numérico es representación de dinero, entonces igualmente debemos de representar de esa manera. Entonces, ya nos da un estilo, nosotros debemos de cambiar todo este estilo, no quedarnos solamente con que ya podemos crear y entonces lo dejamos de esta manera. Entonces, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Saben que ayer en la noche no me podía desconectar, no sé si se dieron cuenta que ahí me quedé porque se me fue nuevamente el internet, no sé si por el viento que estaba haciendo acá por mi casa, pero no me podía desconectar. Creo que alguien se salió y ahí fue que me dejó en este caso terminar la sesión. Y espero que no me vuelva a dar esta noche el problema. Muy bien, miren, ya habíamos trabajado esta tabla dinámica para poderles recordar un poco. Coloco acá la tabla, estábamos hablando de precios. Bueno, estos son precios y totales que igualmente deben de tener el signo de dólar. Estas son cantidades, estos son valores que colocan de esta manera, pero ya lo que es el precio y el total, acá nosotros lo tenemos en este momento ya con lo que es la simbología correcta. Y entonces, acá nosotros tenemos totales y esto que hemos sacado igualmente representan tanto los totales que me genera la tabla dinámica como los totales sobre las cantidades que los clientes en este caso vos habían vendido. Yo voy a seleccionar acá y me voy a ir acá al grupo de números y voy a ir a colocar ya lo que corresponde al signo de dólar. Recordarles que hoy en día veo muchas empresas trabajando ya con lo que da acá
por defecto, que son en este caso dos decimales. Si usted quiere trabajar con un decimal, como decía anteriormente, igualmente usted acá puede dejarlo, pero la simbología de dólar automáticamente nos arroja en este caso dos decimales. Yo me recuerdo una vez que vi un video de YouTube cuando era en este caso Colón, y entonces él tenía esa simbología de Colón que todavía se podía hacer ese cambio. Acá igualmente nosotros lo podemos hacer, solo que debería ser con el símbolo de Costa Rica. Si algún día ustedes necesitan colocar la moneda que antes era de nosotros, que era Colón, nosotros podemos buscarla acá, pero debemos de buscar el país de Costa Rica. En ella sí podemos tener la simbología que tenían nuestros abuelos o nuestros papás en este caso antes. Muy bien, entonces acá ya realicé el primer cambio. Voy a cerrar acá esta pantalla. Ya realicé, pueden observar acá el primer cambio. Me voy a posicionar e igualmente voy a trabajar acá con lo que serían los cambios que puedo hacer en la tabla dinámica, pero me voy a ir a la opción de diseño, que es acá donde vamos a trabajar. Acá están las opciones oscuras que nosotros tenemos. Hasta el momento, aunque pueda decir la teoría que nosotros tenemos buenos colores acá, estos son como los colores básicos con los que podemos en este caso trabajar. También nosotros podemos crear acá un estilo de formato que nosotros queramos. Me voy a venir acá. Vamos a trabajar acá uno. Con lo que dice el color. Y vamos a trabajar acá con esto y queda relleno. Era lo que les decía, mire, acá aparece el color que está por defecto. Vamos a ir a esto. Ahí está. Y acá igualmente vamos a cambiar. Para que se vea más o menos así. Necesito acá también hacer un cambio y creo que se va a ver mejor de esta manera. Vamos a cambiarlo acá. Y ahora sí, me voy a posicionar. Acá sí debo de trabajar en, mira acá inicio. Y vamos a cambiar el color blanco que necesitamos acá y colocarlo en este caso en negro. Y vamos a hacer otro cambio. A veces no visualizamos bien las cantidades, entonces igual quiero que puedan notar ustedes acá que puedo realizar las etiquetas, me gusta que sean centradas y acá igualmente puedo cambiar el tamaño de alto de la tira, igualmente lo que es el ancho de la columna. Vamos a ver acá qué otro cambio podemos generar, igualmente se va a mantener así. Como lo estamos observando en este momento, pareciera que no está la dinámica. Primero, cuando ya nosotros vamos a dar un formato a lo que sería la tabla dinámica, estamos creando acá ya lo que sería una estructura pues bastante diferente. Entonces, acá pueden observar que también nosotros, dentro de lo que sería diseño, de las pestañas, en este caso flotantes que se agregan cuando tenemos una tabla dinámica, podemos colocar y poder personalizar. Nuevamente le vuelvo a recordar, el personalizado se hace acá en este libro. Todos los personalizados que usted vaya creando, si va trabajándolo en el mismo libro, igualmente acá van a aparecer. De lo contrario, no. Usted abre un nuevo libro y no van a aparecer las personalizadas que usted tiene. Entonces, quiero que se den cuenta, ya creamos acá un cambio pues bastante diferente a lo que nosotros teníamos. Esto no deja de ser una tabla dinámica. Desde el momento que me aparecen estas opciones donde yo puedo mostrar las listas de cambios que son las que se encuentran acá,
Entonces, eso quiere decir que sigue siendo en este caso una tabla dinámica. Realizamos acá el día de ayer también otro ejercicio. Recordarles que acá nosotros tenemos dos tablas dinámicas. Entonces, igualmente, uy, se me oculta acá. Igualmente, podemos hacer un cambio siempre por tiempo porque les quiero mostrar otros dos tipos de tablas dinámicas que podemos crear. Me voy a ir a este tipo de estructura, solo que voy a hacer otro cambio acá, mire. Y le voy a poner acá un fondo blanco, el texto acá y mire. Lo voy a dejar de estar bien. Y vamos a ver si puedo acá colocar otro diseño para que se vea. Vamos a dejar listo. Listo. Ya van a ver lo que vamos a hacer acá. Siempre me voy acá a la opción de diseño. Vamos a colocarle este. Vamos a hacer el camino. Y vamos a irnos acá a vista. Voy a ir a quitar la línea de cuadrícula. Creo que este puede ver mejor. Si lo personalizamos acá. Perdón que lo tenía padre. Perdón. Vamos a hacerle acá en orden, pero insisto. Ahí está. Pero yo necesito que este se mantenga, hoy sí. Y este igualmente. Bueno. Vamos a ver si puedo realizar en este momento el cambio. Y vamos acá a aumentar. Para que ustedes puedan observar acá, de repente nos va a llevar un poco de tiempo en ir creando esas estructuras que nosotros queremos. Me voy a ir acá a disposición y ahora sí vamos a ir a buscar un fondo en BIM. Cuando tenemos ya como las últimas versiones de lo que son los navegadores, en este caso de BIM, le va a aparecer esa pantalla para que ustedes puedan ir a buscar. Vamos a ver, vamos a colocar acá. Vamos a ver si me queda yo acá. Muy bien. Quiero que se den cuenta que acá lo que realicé para lo que son estas tablas dinámicas que tenemos acá es que el fondo permanezca, ya que al final, pues lo que nosotros queremos es que la información se visualice. No hay que perder en cuenta un diseño cuando estamos creando una tabla que puede tener también el mismo fondo del que estamos colocando acá. Cuando ya son tablas dinámicas que necesitamos ver la información, el colocar un diseño o colocar algo adicional a lo que serían las tablas dinámicas no debe de perder el concepto que estas son tablas dinámicas y que hacen referencia exactamente a una información que nosotros tenemos. Entonces acá es importante que no siempre se visualice con lo que nosotros estamos realizando. En su momento ustedes van a necesitar, en su momento ustedes van a necesitar estar dándole estos estilos que necesitan. Y entonces es importante que
todo lo que han aprendido desde Excel básico, pues que ustedes lo vayan tomando acá en cuenta con la forma o el diseño que nosotros podemos crear de tablas dinámicas. Colocar un fondo en donde le estoy diciendo al usuario que no me va a colocar más información, ya que acá ya tenemos dos tablas dinámicas, aunque sean muy pequeñas, ya existen acá dos tablas dinámicas. Y entonces de esta manera, miren, estamos cumpliendo ya dos tablas dinámicas con diseño, en este caso, personalizado por nosotros, o un diseño en el cual vamos a mantener el fondo claro para que la vista de la información que tenemos ahí no se pierda con el paisaje o lo que nosotros coloquemos en este caso de fondo y que al final pues lo que queremos es que se visualice bien. Sé que esto ustedes ya lo conocen muy bien, la forma de poderle dar un diseño es algo que traté de poderles explicar y que ahora lo que estamos haciendo es realizando solamente cambios. Cambios que podemos darle en este caso a la tabla dinámica, hay que saber colocarlos, créanme que a veces el tiempo se me hace muy corto de todo lo que a veces estoy pensando que quiero en este caso hacer, pero hay que buscar este tipo de estructuras, que se visualice bien siempre la información, que la imagen que nosotros queramos colocar, ya sea la de la empresa, o si nos dan en este caso pues, el gusto de poder colocar una imagen diferente, que siempre la información siempre esté visual. Cualquiera de los diseños, pero que no se pierda la información que nosotros estamos colocando acá dentro de lo que son las tablas dinámicas que ya tenemos acá creadas. Antes de decirles si tienen alguna consulta, yo tenía otra tabla acá. No. Creo que solamente habíamos hecho estas dos. Ah, ya me recordé. Espérense. Voy a ir a abrirla porque ya me recordé que no la tengo acá. Ahorita la abro. Creo que está ahí. Ahorita lo hablo. No me hace falta un estilo. Pero si fue el fiel. Tendría que estar. Está, creo que es. Ahorita les presento. El último ejercicio que hicimos ayer. Que no recuerdo que la niña dejaba que no, no lo tengo acá, no sé dónde lo dejé. Muy bien, vamos a continuar acá y con este vamos a hacer el tab. Quiero que vean, por favor, miren, esta información que tenemos acá. Ahora, esta tabla dinámica, ya hablando que estamos aprendiendo a personalizar. Y además de esto, miren, esta tabla que tenemos acá es una lista de vendedores de productos vendidos, en este caso, de importe. Acá va a cambiar. Ayer les enseñé la estructura de una tabla que tenía dos columnas con mucha información. Mucha información. Pero ahora no.
Ahora tengo tres columnas y esta información es bastante pequeña. Voy a realizar ahorita el insertar la tabla dinámica en este momento, que la quiero acá y voy a estarlo diciendo. Muy bien. Ahora que yo tengo acá, bueno, no, no, no. Ya sé desde dónde lo vamos a hacer. Espérense, voy a eliminar. Mejor lo vamos a hacer desde las opciones de tablas recomendadas que me va a tirar acá. Muy bien. Lo voy a hacer mejor desde acá para que ustedes puedan observar. Si, por ejemplo, acá está la información que requiera, pero, por ejemplo, yo necesito una tabla dinámica de esta tabla, pero no sé cómo hacer. O sea, no se me viene a la mente cómo poderla trabajar. Y yo necesito o requiero algo bastante rápido y que esté bien o que esté correcta. Fíjense acá, miren. Me voy a ir a la opción de tablas y acá aparece la opción de tablas dinámicas recomendadas. Al darle un clic en recomendaciones de tabla dinámica, quiero que vean que me está generando dos formas diferentes. Me está diciendo, Vanessa, de las tablas dinámicas que yo te puedo en este momento sugerir, tenemos estas dos. Una, donde va a sumar el importe por artículo vendido. Y dos, suma el importe por nombre del vendedor. O sea que yo tengo, miren, dos tablas dinámicas diferentes que me da en este caso la opción. Pero acá algo importante de recalcar cuando nosotros tenemos recomendadas. Así como para nosotros es muy fácil crear la tabla dinámica y automáticamente el valor que representa es la función suma, también Excel lo hace de la misma manera. Cuando por ejemplo, para esta tabla que yo tengo acá, es muy pequeña la información que tiene. Y si ustedes ven, miren, acá solamente me está representando dos. Ya que este día igualmente vamos a estar viendo el tema de recomendaciones de tabla dinámica y yo quiero que a usted también le quede claro el por qué nos hace también Excel estas recomendaciones, vean una diferencia ahora. Miren, voy a quitarlo de acá. ¿Cuál tabla tenemos acá grande? Voy a hacerlo con este. Me voy a venir para acá y le voy a dar tablas recomendadas. Vean ahora cuando tenemos más información en ella, no solamente me está arrojando dos. Lo que yo quiero es que ustedes puedan observar que cuando la información es bastante pequeña, Excel nos va a arrojar de dos a tres como mínimo de recomendaciones que nos da. Pero cuando ya es una tabla bastante grande, ya el día de mañana vamos a estar trabajando con una base de datos bastante grande, en donde vamos a implementar y ver algunas diferencias y vamos a utilizar mucho filtro. Pero quiero que se den cuenta, miren, acá me da la suma de total por cliente. Les dije que la primera opción que siempre nos va a dar Excel es la función suma. Hoy me da suma de precio por cliente. Vean que todo, todo me lo está trabajando. En este caso, en fila, me da la suma de total por mes. Esa sería la otra que me da, suma de total por mes. Acá me da la suma de cantidad por mes. Ya ahorita cambia. Mire, con las recomendaciones que me da ahora, me da cuenta. Cuenta de total y promedio de total. Ajá, acá me está dando ya otro tipo de tabla diferente, miren, porque me está arrojando acá cuenta de total y promedio de total por cliente. Ajá, pues está muy bien este tipo de tabla. Hoy me da, miren, el promedio de total por cliente, o sea que ya me dio una tercera función dentro de estas tablas que se encuentran acá. Acá me está tirando el promedio de total y cuenta de total por mes. Está bien, porque me cuenta al final sobre cada uno de los meses
las compras que se generaron. Este sería cuenta de total y promedio de total por mes. Ah, muy bien, también diferente acá. Me da en este caso lo contrario. Pero quiero que se den cuenta que en ningún momento me da la información, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, en columna. Todas estas recomendaciones que me da son por medio, en este caso, de fila. Si, por ejemplo, yo sé que alguien no puede utilizar mucho tal dinámica, yo le sugiero que se vaya a recomendaciones y que use la que él considere que es mejor con lo que le estamos pidiendo. Pero acá va a suceder eso, que todas las recomendaciones que nos va a arrojar conlleva a que solamente trae dos opciones, solamente en una que me arrojó tres. Pero de lo contrario, la mayoría solamente de toda la tabla me arroja solamente dos opciones en ella. Y la que él ha considerado que es importante sobre la información que nosotros tenemos acá. Acá están los meses, esta que fue la que nosotros trabajamos, en donde tenemos las etiquetas, en este caso, de los clientes. Y además de eso, agregamos siempre en fila cada uno de los meses para saber en qué mes fue que se hizo la mayor compra. Entonces, esta sería, miren, la forma de que Excel nos da para poder recomendarnos o sugerirnos alguna tabla dinámica. Ahora ustedes ya tienen el contestarme la pregunta de este día, ¿en qué nos va a ayudar las recomendaciones que nos da Excel para las tablas dinámicas? ¿Nos ayuda así o consideran ustedes que se queda un poco corto para la información que tenemos y que podría haber agregado más? Pero acá ustedes están viendo dos alternativas diferentes, en donde la tabla es un poco más grande y entonces me da muchas alternativas, o mi tabla en este caso es muy pequeña y por ser muy pequeña solamente me da dos alternativas sobre los valores que él considera que podría ser en este caso los vendedores, que me da como segunda alternativa, o como primera alternativa que me da en este caso los artículos. Yo me quedaría más con los artículos, que son los que yo necesito en este caso como import, y ver hasta el momento cómo se lleva en este caso en venta. Pero usted decide, ya que el vendedor al final, pues lo que yo necesito saber es qué es lo que él en este caso pues te ha vendido. Muy bien, entonces esas son las recomendaciones que me da. Solamente quiero mostrarles qué pasa si yo utilizo la primera. Me va a arrojar automáticamente, miren, una hoja. Acá no me la va a llevar a esta hoja, sino que me va a crear una hoja nueva. Eso es lo que va a suceder cuando nosotros tenemos recomendaciones de tablas dinámicas de Excel. Me va a arrojar, o me va a crear, perdón, una hoja nueva. Y en ella ya tengo acá lo que sería la información de la tabla dinámica. Voy a ocultar acá. Ahora sí, vamos a ver qué me pide acá el ejercicio, si se parece un poco a las recomendaciones que me acaba de tirar, en este caso, arrojar Excel. Para realizar la tabla dinámica, en las columnas los vendedores, en las filas los productos y en el campo de valor los importes. Una variación de esta tabla sería que en vez de mostrar los importes mostrados, muestre la cuenta de las unidades, en este caso vendidas. Ajá. Entonces acá es casi parecido como la primera opción que me daba, solo que lo que hace es sumar. Yo no quiero que me sume, sino que de esta manera pues yo voy a visualizarlo con valor que me va a contar. Entonces ahora sí, me voy a ir a la opción, en este caso de insertar tabla dinámica. Ahora sí le voy a decir que la quiero acá. Y me voy a colocar en esta celda y voy a dar en este caso aceptar. Me voy a ir para ahí, permítanme. Acá está. Entonces, me dice que en las columnas voy a colocar en este caso los vendedores. Déjenme acá bajar.
tenía acá en las columnas. Y dice acá que en las filas los productos, artículo que sería acá, y los importes, en este caso acá, lo que sería la suma. Esta sería la primer forma en la cual ustedes pueden observar. Nuevamente les presento, recuerden que ustedes están conociendo y siempre, siempre se han dado cuenta que siempre me voy a la tabla para que la vuelvan a ver y que ustedes puedan hacer una comparación de la información que tengo acá y de la que ahora me está arrojando lo que sería Excel con mi tabla dinámica. Vamos a hacer acá el cambio que me pide. Le voy a dar recuento y van a ver acá el cambio que va. Ahora lo va a hacer, miren, de esta manera. Yo espero que hasta este momento, ahora sí ustedes ya no lo están haciendo como pasito a pasito, sino que ya vayan encontrando como esa lógica de las tablas dinámicas, de lo que nosotros en su momento requerimos sobre la información que nosotros tenemos acá. Y que puedan ver la comparación de lo que es una tabla, en este caso normal, en donde se puede repetir la información, porque al final lo que queremos ver en este caso son los artículos vendidos. Y si se repite, pues yo necesito saber quién es el vendedor que volvió en este caso a vender y que en la tabla dinámica ya no, solamente estoy colocando quién soy. De la batidora, pues José, Marco. Y entonces ya estoy viendo un panorama diferente de la forma en cómo Excel me presenta la recomendación, está bien. Pero de esta manera, como lo acabamos de colocar, como me pedía la tabla dinámica, considero que se va a visualizar siempre la parte del vendedor, si lo queremos ver así, o si no, ver siempre la estructura que nos arrojaba. Acá lo adicional fue haber colocado en columnas. Lo que sería los vendedores. No sé si hasta el momento, con todo lo que les he explicado, tienen alguna consulta o ha quedado todo claro. Me dicen, por favor. ¿Tienen alguna consulta o ha quedado todo claro? Ah, los escucho o los leo. ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna consulta? Hola, están por aquí. ¿Ha quedado todo claro? Gracias, gracias. Gracias, Neri, gracias, Sergio. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a hacer ahora, ya vemos el procedimiento de las alternativas que nos da en este caso Excel. Quiero también dejar claro algo acá. Cuando nosotros tenemos lo que sería nuestras tablas, nosotros se nos agrega, aunque nosotros no hemos tocado la parte de lo que serían los filtros. Siempre nos da las opciones tanto para fila como para columna el querer, si nosotros lo queremos de esta manera, filtrar. Pero quiero enseñarles algo que a mí me ha ayudado mucho en la parte de poder filtrar. Sé que dentro de una celda nos aparece el indicativo para que nosotros podamos filtrar. Solo quiero realizar los cambios acá rápidamente. Le voy a colocar siempre acá. Y acá no se leen bien sus nombres. Y yo necesito que se lean bien. Y vamos a terminar.
O si me voy a ir acá. O lo voy a hacer diferente. Siempre era ese problema. Bueno, vamos para acá entonces. Dime para terminar de crear la estructura que quiero. Acá de repente nos va a llevar un poco de tiempo, pero al final lo que queremos es que todo se vea bien. Eso es lo que necesitamos, que se pueda observar siempre bien. Esos pequeños detalles, créanme que al final los agradecemos mucho a nuestro jefe por todo el cambio que nosotros podemos efectuar acá y que se visualicen bien. Me voy a venir para acá. Vamos a quitar. Y vamos a hacer acá otro cambio. Miren, también lo podemos trabajar de esta manera. Me voy a venir acá al grupo de texto y vamos a trabajar un encabezado. Pero yo le voy a colocar una imagen. También lo podemos trabajar de esta manera. A ver, vamos a hacer una reunión. Lo que nos diga. Lo que nos personal. Bien. Y ahora, siempre acá, mire, en estas opciones. Le voy a dar formato a la imagen. Le voy a decir que lo quiero en marca de agua. Se van a ver. Pero nuevamente. Aparentemente, ustedes pueden observar acá que no aparece ninguna imagen. Pero igual quiero invitarlos, ya que me estaban haciendo la consulta el día de ayer, antier, de la forma en la cual yo puedo trabajar lo que es una imagen, ahora lo hice como marca de agua, para cuando nosotros vamos a imprimir. A veces no requerimos dentro de la hoja tener la imagen marcada como pista, sino que la vamos a requerir cuando nosotros mandemos a imprimir. Entonces acá miren otro tips que les doy. Acá no aparece. Yo no la necesito. Hasta que yo le dé diseño, entonces acá sí se va a observar porque este es el diseño que me da como para cada página qué es lo que va a llevar. Sí, acá hay más información. Entonces, cuando ustedes requieran que no se muestre porque en su forma normal no se va a mostrar, pero cuando usted mande a imprimir, sí, que es lo que usted requiere. Si yo en este momento mandara a imprimir esta página, quiero que se den cuenta que sí necesito el logo de la empresa, una imagen que requiero, pero no como vista dentro de la que es la hoja de cálculo, sino que lo voy a querer cuando yo mando a imprimir. Entonces quiero que puedan visualizar que este es otro tipo de diseño que podemos colocar. Siempre mantiene la imagen que nosotros queramos. Acá yo lo hice como marca de agua, pero puede suceder que usted no lo quiera de esta manera, sino que requiera, por ejemplo, tenerlo como normal, así como nos apareció. Entonces lo único que hacemos es que al irnos acá a formato,
Yo nuevamente me voy a la opción de automático y entonces quiero que puedan observar que si yo mando a imprimir, ahí se encuentra ya la imagen con un color. Pero siempre hay que pensar en nuestro jefe que nos está diciendo que gastamos a veces mucha tinta cuando mandamos a imprimir. Tener un color fuerte no se va, vamos a gastar tinta, más si no es una impresora que tira color, sino que solamente en color negro. Recuérdense que no hay blanco negro, sino que solamente negro. Entonces todas esas burbujas aparecerían de color negro. Entonces, para que eso no suceda, pensemos en poder colocarlo con una marca de agua y de esta manera, mire, tenemos nosotros acá el diseño ya con la imagen. La diferencia es que dentro del área ya que nos encontramos acá en nuestra hoja dinámica, perdón, en nuestra hoja de nuestra tabla dinámica, ya no, no aparece la imagen, sino que ella va a aparecer cuando nosotros mandamos a imprimir. Y ustedes se dan cuenta siempre que yo creo, siempre le coloco un fondo blanco. Esto es importante, porque si usted no le coloca ningún fondo blanco a la tabla y la imagen va a visualizarse atrás del cuadro que tenemos. Como vuelvo a repetirles, el espacio de la tabla dinámica siempre debe de visualizar bien. Quiero terminar con esto. Dentro de lo que son la parte de la pestaña de análisis de tabla, tenemos estos filtros de segmentación. Voy a insertar dentro, perdón, voy a insertar dentro de lo que son los filtros, vamos a hacerlo con el artículo vendido. Ya aparece acá, lo voy a colocar acá, rápidamente le voy a dar el estilo que conlleva acá la información que tengo. Solo déjenme cambiar la orientación porque entonces no se va a ver. Bueno, hagan caso omiso a esta rayita que aparece acá, porque yo mandé a imprimir. Ahora bien, miren, acá lo voy a colocar aquí. Bueno, quiero estar acá. Ahí está, para que se pueda visualizar. Fíjense acá, miren. Voy a iniciar este día con este primer ejercicio. Y quiero que se den cuenta, miren, ¿se recuerdan que el día de ayer para poder filtrar me tenía que venir para acá y después de aquí quitar los chequecitos y colocar el chequecito a donde quería o en este caso el elemento que quería que se visualizara? Esto lo hicimos con este otro ejercicio que se mostraba acá. Pero cuando yo estoy trabajando ya segmentación cambia. Porque las segmentaciones, ya ustedes saben que se crean aparte. Y miren ahora si solamente quiero ver el producto de batidora. Quiero que vean, miren cómo cambia automáticamente la tabla. Ya se muestra acá exactamente la información que yo requiero en ella. Y si yo quiero nuevamente que se muestre toda la tabla, y acá va a cambiar, van a visualizarlo de esta manera. Entonces, las segmentaciones, yo puedo llegar a colocar dos, tres segmentaciones. Esto va a depender de los valores que tenemos, cuáles serían los importantes que vamos a mandar a que se visualice dentro de la tabla dinámica y que a la vez me pueda mostrar, miren, que me pueda mostrar esa sola información que yo necesito dentro de la tabla dinámica. Si, por ejemplo, miren, yo necesito dos de ellos. Recordarles que siempre me va a mostrar la columna de totales generales, tanto para filas como para columnas. Y acá importante, si yo quiero más de una segmentación, debo de mantener control presionado y activar. Miren, control presionado y activar. Acá la información es bastante pequeña, solamente tengo cuatro datos. Pero cuando tengo 10, 12, 20 datos, cuando depende, por ejemplo, del nombre y solamente quiero ver cinco. Hay 10 donde nos ayuda segmentación a poderlo trabajar de la mejor manera, ya que además de estar filtrando, que es algo que también nosotros tenemos acá adentro, de lo que son las opciones que me da la tabla dinámica, también puedo hacerlo con segmentación. Si segmentación yo lo tengo dentro de tablas de gráficos o tablas dinámicas, también mañana lo vamos a estar viendo para gráficos.
Es porque en su momento es bastante o es una parte importante dentro de lo que sería segmentación, que nos ayuda a poder filtrar esa información que nosotros requerimos en su momento, solo poder visualizar. Y de esta manera, miren, estamos finalizando el tema de este día. Espero que hayan aprendido algo adicional y que puedan ya de ahora en adelante no solamente crear, tener una forma lógica de crear las tablas dinámicas, sino que también puedan trabajar diferentes tipos de estructuras. Desde imágenes que se pueden mostrar, imágenes que se van a mostrar solamente cuando mando a imprimir, colocar un fondo siempre blanco al final cuando nosotros queremos que resalte esta información que tenemos acá. Dejo de compartir, no sé si tienen alguna consulta de esto último que les expliqué. ¿O ha quedado claro? Gracias. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos, primero Dios, el día de mañana para poder finalizar ya nuestra semana. Muy amable, gracias. Muy bien, nos vemos mañana. Feliz noche para todos.